En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito, para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como nos enseñó nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus enseñanzas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así, serán paja que arrebatada el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor llega, salida a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está cansado y con motivos, no solamente de aquella generación, sino también de la nuestra, con motivos. ¿Cuántas veces personas o incluso países están alejados o se alejan de Dios porque va mal? ¿Y cuántas veces personas o países se alejan de Dios porque va bien? Cuando tenemos un problema, decimos, Dios nos ha abandonado,
o ¿dónde está Dios?, o ¿Dios no existe?, o si existe, no le importo, y muchos se alejan. Pero cuando va bien, cuando hay éxito, cuando hay dinero, cuando la prosperidad, aunque no alcance a todos, va beneficiando a la mayoría, sucede lo mismo. Incluso sucede más. Cuando hay dinero, los países, las personas, las familias se vuelven más ateas, agnósticas o secularizadas, se aprueban leyes horribles, antinaturales, se aprueban leyes que maltratan a los más débiles, en lugar de decir, tengo más, por lo tanto, tengo más motivos para agradecer. Decimos o dicen, tengo más, ya no necesito a Dios. Pero es que cuando se tiene menos, es decir, cuando hay problemas, cuando muere una persona amada, cuando la situación económica es peor, cuando estás enfermo, también son muchos los que dicen, me alejo de Dios porque Dios no me sirve para nada. Es lo que dice el Evangelio de hoy. Hemos tocado la flauta y no habéis cantado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Es decir, si va mal, porque va mal, te alejas de Dios. Y si va bien, porque va bien, te alejas de Dios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Estamos en el Adviento, el Señor nos está llamando a la conversión. El Adviento es un tiempo de preparación, de conversión. ¿Qué tendríamos que hacer? Cuando va mal, está inevitablemente el misterio. El misterio nos envuelve. El misterio nos envuelve como si fuera una de esas nieblas espesas, un día húmedo, gris del invierno, que hace frío, que la humedad te penetra en los huesos. Entonces lo que tienes que hacer es calentar el corazón, no solamente tu cuerpo, calentar el corazón. Y eso se hace con la confianza. Cuando va mal, tienes que vencer a esa niebla espesa con la confianza, que es el calor del corazón, que es la expresión cordial, la expresión del corazón de la fe. Señor, no entiendo, yo confío en ti, yo me fío de ti. Cuando va mal, hay que confiar. Y cuando va bien, hay que agradecer. Cuando va bien, hay que recurrir a la memoria. Hay que recurrir a ese almacén de todo lo bueno que nos pasa, que es la memoria. Hemos hecho de la memoria el almacén de lo malo, cuando en realidad la memoria tendría que ser el almacén de lo bueno. Hay que meter en ese almacén, en la memoria agradecida, hay que meter, incluir, poner ahí todas las cosas buenas que se van acumulando cuando va bien, lo mismo que cuando tenemos buenos ingresos, vamos poniendo el dinero en una cuenta de ahorros por si acaso algún día esos ingresos bajan. Cuando va bien, tenemos que dar gracias a Dios y almacenarlo en la memoria de nuestro corazón para cuando va mal. El Señor nos hace pasar, o por lo menos permite que nos pasen, momentos de dificultades, pero también momentos muy hermosos. Tenemos que dar gracias a Dios cuando Él toca la flauta de la alegría, cuando van bien las cosas. Y tenemos que calentar nuestro corazón recordando, cuando va mal, recordando lo que ha ido bien y diciéndole, Señor, yo, pase lo que pase, con tu gracia, Señor, yo confío en ti. Y de esa forma el Señor no se cansará de nosotros porque somos una generación rebelde y bastante obstinada. Cuando va mal nos alejamos y cuando va bien también. Ponemos contra Dios los dones de Dios y cuando va mal no nos acordamos de los muchos dones que nos ha dado antes. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos humildemente
Por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra de Ucrania. Pienso en esos millones de personas que en el invierno, y ahí están ya bajo cero, no tienen electricidad, no tienen calefacción, no tienen agua potable. Por ese país tan castigado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos, los que nos ayudan, por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así, cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Clara, de Samuel y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Le pedimos a nuestra Madre que proteja nuestra patria y nuestras familias. Dios te salve, Reina, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.